Días, concretamente ya del pregón del Festival del Moscatel, que este año por primera vez una mujer, y qué alegría que sea esta mujer la que pregone nuestra fiesta del Moscatel, nuestra querida y entrañable Marina Bernal. Muy buenas, Marina. Muy buenas, Juan Carlos. Muchísimas gracias por esa presentación siempre tan cariñosa. Tú, desde luego, muy orgullosa de ser la primera, ¿no? La pionera. Sí. Yo digo que es un honor inmerecido porque en Chipiona hay muchas mujeres que saben mucho de vino, que saben mucho de Moscatel, de la vida de Chipiona, pero que hasta ahora no se han atrevido. Yo sí he aceptado este reto porque para mí es un reto que me propuso la concejala Patricia Zarazaga, apoyada por supuesto por toda la corporación municipal, el alcalde Manuel García a la cabeza y como una propuesta de los bodegueros de la zona. Lo he aceptado porque espero que sirva un poquito como para acicate y que las mujeres empiecen a mostrarse públicamente también. Bueno, de Chipiona te lo conoces todo, o sea que para ti el pregón, el montaje del mismo, está siendo muy fácil, ¿no? No, porque cuando uno más pregunta, más se da cuenta de lo ignorante que Sí. Juan Carlos. Solo sé que no sé nada, ¿no? A esa conclusión se llega. Porque claro, tú dominas o conoces al menos lo que es el tomarte una copa de moscatel, los sitios donde se compra el moscatel. Pero claro, para hablar del vino moscatel de Chipiona, que tiene un reconocimiento universal, que además es un lenguaje universal, para comunicarse no hace falta aprender lengua. Con una copa de moscatel te puedes comunicar en cualquier idioma. Y eso es una cosa que te voy a demostrar en el pregón, ¿eh? Bueno, Ya lo verán. Os voy a demostrar en el pregón. no te voy a pedir muchos detalles del mismo porque, bueno, tampoco es No, cuestión, tu ¿no? pregunta, tu pregunta. Pero que sé que te lo estás preparando muy a fondo y que va a ser un gran pregón. Hombre, pesada estoy siendo. Porque yo quiero documentarme a fondo, saber desde dentro lo que voy a hablar y entonces me he planteado esto como si fuera la elaboración de un reportaje periodístico, ¿no? He recurrido a las fuentes, ¿no? A los hombres del campo, a la viña, a los hombres que hacen las labores del campo, a los bodegueros, a los lagares, a las bodegas, a las madres de familia, a las mujeres de Chipiona, a la memoria popular de muchas personas que han trabajado en el campo. Y no es nada difícil porque como en Chipiona, la vida de Chipiona siempre ha estado ligada al cultivo de la uva moscatel. Pues entonces, pregunte donde pregunte, siempre alguien tiene alguna anécdota, algún recuerdo que contarme. Entonces yo he querido vivirlo desde dentro, meterme desde dentro, pisar yo una viña, enterarme de cómo se hacen las labores del campo, que tengo que dar las gracias a Pedro Narváez, que amablemente me abrió las puertas de su campo, aunque no hay que ponerle puertas al campo. Y luego, por supuesto, a los tres bodegueros de Chipiona, a la bodega de César Florido, a la bodega de Pepe Mellado, su familia cariñosísima, encantadora, que ha tenido una paciencia conmigo infinita, y a la Cooperativa Católica Agrícola y a Fran, que me ha documentado perfectamente sobre varias conferencias que ha ido realizando él por diversos sitios, hablando del moscatel de Chipiona, y por supuesto, al cronista de la villa, Juan a Luis. Juan Luis Naval Mellado, Molero, Molero. perdón, a Juan Luis Naval Molero, porque ha sido una persona muy generosa, tiene una gran sabiduría, una gran experiencia y me ha aportado muchísimos datos muy interesantes. Y no me quiero olvidar de nadie porque me ha ayudado tanta gente que todo el equipo, vosotros de la Televisión Municipal de Chipiona, a todos los compañeros, a todos que, a Javi, a Chica, a Olga, a Servando, a ti Juan Carlos, a Juan Mellado, a Cristóbal, por supuesto, su director, a todos los compañeros que están, a Manolo, que están ahí aportando su granito de arena, porque esto es un pregón colectivo. Esto no lo voy a dar. Bueno, la que va a subir al escenario ya sé yo, pero allí todo el mundo está colaborando y ayudando. El éxito o el fracaso va a ser de todo, hay que repartir. Bueno, nosotros no tenemos que decir ahora quién es Marina Bernal, el currículum de Marina, ni mucho menos, pero porque ya todos creo que lo conocemos, ¿no? Pero tantos años también cubriendo la información del Festival del Moscatel, desde que Claro. empezaste en esto de los medios de comunicación, que también te traerán muy buenos recuerdos, muchos y muy buenos recuerdos de esta fiesta, ¿no? Yo soy periodista, como bien sabes, llevo 20 años viniendo a Chipiona, 20 años trabajando en Chipiona, he estado en todas las festividades destacadas de esta localidad, ¿no? Desde los festivales del Moscatel, con Ricardo Naval, con Juan Mellado, hemos compartido muchas horas, muchas esperas, muchos escenarios, con nuestro compañero Antonio Jiménez del diario ABC, con todos nuestros compañeros de aquí de Chipiona, codo con codo trabajando, y nunca pensé yo que en algún momento iba a tener que dar el salto y ponerme en el otro lado, ¿no? Pero es un protagonismo eventual este de hoy.
que por circunstancia, por ser de Chipiona, tú sabes que a mí me gusta el periodismo de calle, de reportera, de estar detrás de la cámara, es lo que realmente me gusta, ¿no? De hacer yo la foto, de decir cómo quiero la foto, no de ponerme para que me hagan la foto, eso es lo que no me gusta mucho, pero bueno, como se trata de Chipiona, como es para hablar del Moscatel de Chipiona, yo he aceptado encantada esta responsabilidad, espero no defraudar a nadie, tengo que dar las gracias a todo el mundo y sobre todo tengo que dar las gracias al ideólogo de la campaña del Moscatel, como yo la he denominado. La campaña del Moscatel consiste en pregonar antes de que llegue el pregón, que es lo que se ha inventado Miguel Gallardo. Hemos tenido que dar a conocer el pregón, después en el pregón daremos a conocer el contenido, pero bueno, pues por medio de reportajes que hemos ido haciendo, flashes, anuncios que habéis visto en la televisión municipal de Chipiona, en una bodega, paseando, brindando, invitando a la gente a participar en el Moscatel. Entonces, es una cosa novedosa que hemos hecho este año porque como nosotros somos profesionales de los medios de comunicación, hemos creído necesario crear un clima adecuado para que cuando llegue el momento de la fiesta del Moscatel, la gente ya tenga muchas ganas de participar en ella, de estar en ella. Y, por supuesto, yo creo que hay un programa muy bueno elaborado por el Ayuntamiento. El colofón, el broche de oro, lo va a poner Pasión Vega este año, el domingo, pero están artistas del momento como son Nández, Antonio Romero, Manguara, actúa la misma noche del pregón, el jueves. Gran grupo de sevillanas, Manguara. Manguara, que tiene muchísimos seguidores aquí en Chipiona, después del pregón, y también hay un espectáculo ecuestre y además una noche carnavalesca que en Chipiona el carnaval en agosto es indispensable. Bueno, Marina, serán muchas las personas que van a venir a acompañarte también, amigos, ¿no?, de la profesión, personas también que conoces, que tanto cariño te tienen del mundo de la canción, del mundo... Bueno, yo creo que va a haber alguna sorpresa en el pregón, porque yo no soy artista, yo no estoy acostumbrada a hablar al público, pero alguna sorpresa va a haber porque voy a recurrir a la generosidad también de algún amigo que me va a echar una manita para intentar dejar al público contento, satisfecho. Alguna sorpresa va a haber, que no te adelanto, porque si no, ya no es sorpresa. Pero los que sí van a estar van a ser mis amigos de Chipiona, porque yo en Chipiona tengo, tú sabes, una segunda familia, que es la familia González Sace. Eso es. Que todos ellos son como mi familia de adopción de aquí de Chipiona, ellos van a estar conmigo, aunque estamos en plena temporada de trabajo y yo sé que todos los chipioneros ahora están a tope y ahora ya están rezando para verle las espaldas a la Virgen de Regla, porque en este Ecuador del verano es cuando se empieza a notar el cansancio. Sí, sí. Aunque este verano ha sido un poquito más flojito, más leve. Pero tú sabes que esos fines de semana tan intensos que hemos tenido últimamente en agosto, pues hace menguar ya las energías. Y como te digo, van a estar, por supuesto, mi familia, porque toda mi familia natural, mi familia biológica, tiene casa en Chipiona, todos los hermanos, mis tíos, hermanos de mi madre, de hermanos de mi padre, todos tienen casa aquí, primos, todos veranean en Chipiona, y por supuesto no va a faltar mi familia más directa, mi madre, que va a estar ese día allí, mi hermana, mi sobrino, hasta el más pequeñito de la familia, que precisamente el día del pregón cumple un mes de vida, va a estar allí. Muy bien. Marina, pues nosotros estamos deseando que llegue ese día, sabemos que va a ser un pregón en tus manos, confiamos totalmente y con el equipo que te rodea más todavía. Así que estaremos... No, y muchas gracias a ti, Juan Carlos, también, por ese cariño que siempre me brinda. Y yo solamente quiero dar las gracias a todo el mundo porque sola en la vida nunca se consigue nada. Y lo que te demuestran estos retos que te van poniendo la vida, que yo nunca me planteé que iba a subir a un escenario a dar un pregón del vino Moscatel, es que lo importante de verdad es tener amigos. Y yo me siento muy querida en Chipiona y me siento con un montón de amigos. Tú conoces muy bien a Julio Bornay, ¿verdad? Bueno, Julio Bornay es uno de mis grandes amigos de Chipiona, su mujer Belén, sus hijas Ana Belén, Carmen Bornay, y además pertenece a una familia de tradición heladera, la quinta generación que hacen helados artesanalmente. Pero es que yo creo que tiene otras aficiones además del helado, ¿no? Pues sí, tiene otras aficiones y bien que lo sabe. Además, muy difíciles de llevar a cabo. Yo no sé cómo tiene este hombre paciencia para hacer esos barcos, esas maquetas tan fantásticas que nos ha enseñado Julio en su propia heladería, que podéis pasar por allí, tomaros un heladito, un cafelito y ver... En la Laguna. En la Avenida de la Laguna. Correcto. Casi al final. ¿Te parece que lo veamos? Vamos a verlo. Venga.